Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este capítulo del curso básico en GNU Linux. Hoy vamos a continuar con el tema que trata de instalar software en nuestro sistema. Bueno, el software en GNU Linux tiene una gran diferencia con respecto a los demás software de otras plataformas, ya que el software que se instala mediante repositorios o directamente desde internet comparte librerías, haciendo que el software que parece pesado en realidad sea liviano. A diferencia del software empaquetado que viene completamente con las librerías, etcétera, pero que obviamente es un poco o es mucho más pesado de lo convencional. Cabe mencionar que cuando nosotros descargamos un software, sea cual sea nuestro sistema operativo, si nosotros descargamos un ejecutable, que en la distribución que estamos utilizando hoy en día, que es Debian, los ejecutables en este son los .deb, cualquier que venga empaquetado de esta manera, va a pesar más, va a ocupar más, haciendo que la descarga de dicho paquete sea un poco más demorado. En cambio, los software que nosotros descargamos directamente por consola o directamente desde el centro de software de nuestra distribución, llámese Ubuntu, llámese Debian, que en Debian se utiliza el Synaptics, va a ser mucho más ágil. Si nosotros descargamos utilizando esas herramientas, va a ser mucho más ágil la instalación y mucho más rápido. En cambio, si descargamos el software empaquetado, obviamente va a ser un poco más demorado de realizar dicha descarga. Cuando descargamos el software directamente de los repositorios, tenemos la ventaja de que ya algunas librerías estén instaladas en nuestro sistema y no sea necesario instalarlas. Entonces, por eso se hace mucho más ágil la instalación, ¿vale? Bueno, lo que les venía mencionando a ustedes, que el software o repositorios, estos repositorios están enlazados a un archivo, como en todo Linux. Como vemos, se encuentran dentro de la ruta etc apt-sourcer-leads, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. En este archivo vamos a encontrar las URL de donde se descarga el software como tal. Un ejemplo que nosotros vemos en esta ocasión es el que tenemos ahí abajo, con unas diferentes opciones que también vamos a ver. ¿Qué significan estas diferentes opciones? Depende de nuestra distribución, puede indicar diferentes cosas. Por ejemplo, la versión stable, stable testing, unstable y experimental, que están arraigadas en Debian. Esto, pues como sabemos, esa opción indica la versión del sistema. Por ejemplo, la última versión que, digamos, la stable, una versión que ya no está soportada directamente, la estable, que es la que se encuentra actualmente comercial, entre comillas, o sea, la que se encuentra hoy operativa, la que se recomienda utilizar. La testing, que es una versión que tiene unos paquetes nuevos que se mantienen realizando pruebas para después realizar la versión estable. La versión inestable, esto es una versión que agrega no todos los paquetes actualizados, sino que algunos de los más actualizados. Y por último tenemos la experimental, que esa cuenta con todos los paquetes actualizados de nuestro sistema. Así que si en ese momento, por ejemplo, Apache sacó una versión beta de su servidor de servidor web, entonces automáticamente se está integrando a la parte experimental de Debian. Se podría decir, como dice ahí, se podría decir que la versión testing de Debian o la versión inestable, bueno, la testing hace referencia a la versión 12.04 de Ubuntu, para algunos que manejan Ubuntu, y la inestable hace referencia a las últimas versiones que tiene actualmente Ubuntu, y ya sabrán la cual es la experimental. Algunos dirán que la gente le tiene en contra o rabia a Ubuntu por su despliegue. No, no es eso. Solamente que
Nosotros en la parte de servidores, nosotros buscamos mucho lo que es la estabilidad antes de de tener lo último. A nosotros no nos interesa tener la última versión del Apache, en la cual no ha sido probada completamente, no ha sido parchada con los parches de seguridad. Cambio a Ubuntu no le importa mucho eso, por así decirlo. Ellos lo hacen las pruebas, miran que funciona adecuadamente, listo, lo lanzan, sin importar que tenga agujeros de seguridad. Debian es un poco más riguroso este tema, en donde no se permite algún agujero, se permite algunos agujeros de seguridad que de pronto no fueron descubiertos, pero las pruebas por las cuales son pasados los sistemas o los programas son más rigurosas. Aparte de eso, vemos que después de las URLs tenemos lo que dice main, country y non-free. Tenemos el main, que es el software para los que hay soportes directamente por el equipo de Debian. El contrib son aquellos software que son de los contribuyentes, por así decirlo, que no hacen directamente parte de Debian, pero apoyan al desarrollo de Debian como tal. Y los non-free hacen referencia a todo aquel software privativo que no se ha incluido en cada una de las versiones. Por ejemplo, es el Flash Player, que no se incluye, o sea, la versión privativa de Flash Player no se incluye dentro del repositorio directamente de Debian, así que cuando nosotros le colocamos al final el non-free es que vamos a instalar paquetes que son privativos. Para instalar este software utilizando el Source Servlet existen dos herramientas. Una las es el Aptitude y el otro es el APT. Encontramos tanto detractores como fanáticos de cada una de las herramientas. Obviamente, cada una de ellas es esto a criterio de cada uno. Por ejemplo, yo acostumbro a utilizar mucho lo que es el paquete o el sistema Aptitude cuando estoy instalando un sistema lo más, o sea, un sistema nuevo y el APT lo empieza a utilizar después de que el sistema está operativo. Ya les explicaré por qué hago eso. No es algo que sea así, solamente que lo creo conveniente utilizarlo. Como es ahí, la diferencia principal entre Aptitude y contra APT es que este último tiene muchas herramientas, obviamente hasta casi olvidarlas. En cambio, Aptitude tiene completamente todo integrado. Como vemos, este es uno de los comandos más utilizados en cuanto a aptitud, que si lo vamos a utilizar por sí solo, nosotros en las pruebas que vamos a hacer no vamos a utilizarlos todos, obviamente vamos a utilizar solamente unos pocos. Como vemos que si utilizamos por sí solo automáticamente me arroja una interfaz gráfica, entre comillas interfaz gráfica, cosa que no hace con apt-get. Tenemos para instalar, tenemos para eliminar, tenemos para purgar completamente, tenemos para buscar, tenemos para actualizar los repositorios, tenemos para actualizar el sistema, tenemos para borrar la caché, tenemos para actualizar la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Reinstalar completamente, etcétera. Eso, como les digo, es dependiendo de la necesidad de cada uno. Por ejemplo, yo instalo completamente esto desde cero, cuando utilizo un sistema desde cero, un servidor desde cero, utilizo Aptitude o cuando va esto a reinstalar algún software. Tenemos el APT, que como ve ahí, el APT solo, pues sin ninguna opción, no hace nada, solamente es un comentario. Podemos para instalar, para quitar, para eliminar archivos que quedaron de un paquete que ya no se utiliza, para purgar información, purgar configuración, para limpiar la caché, etcétera. Nada más veamos acá una cosa donde dice remove y auto-remove en apt-get. El archivo o el comando el remove normalmente no me elimina completamente el paquete, deja archivos de configuración, deja directorios, etcétera. Entonces se utiliza el auto-remove para que quite las librerías que quedaron huérfanas, por así decirlo. Las librerías huérfanas son aquellas librerías que están dentro de un sistema pero que ninguno lo utiliza. Entonces ocupa espacio. O sea, que fueron utilizadas por un software que ya no existe. Con aptitud, cuando yo le hago un remove, me elimina todas las librerías huérfanas del paquete o del software que estoy desinstalando. Si yo
Digamos, si yo voy a desinstalar Apache y yo sé que con Apache se me instalan ciertas librerías, él automáticamente me va a eliminar dichas librerías, cosa que no pasa con apt-get. Cuando yo elimino con apt-get, las librerías me van a quedar ahí. ¿Listo? Tenemos el pull, clean, auto clean, update, upgrade, source, build, dep, esto, utilizar el sistema, verifica que no hay dependencias rotas, etcétera. ¿Listo? Aparte de esas herramientas que tenemos ahí, vemos que acá tenemos la opción de buscar. Search. Busca paquetes o el paquete que yo le indique. Acá se utiliza el comando apt-cache. Como vemos, tiene más herramientas como tal. Pues como les mencionaba, es dependiendo del gusto de cada uno. Como tal. Tenemos el comando dpkg. El comando dpkg no utiliza el archivo sources.lits que nosotros encontramos dentro de etc. El comando dpkg lo que hace en realidad es instalar aquellos binarios o aquellos archivos o programas que ya vienen previamente compilados o los que terminan en .dev. Cada distribución o cada versión, casi cada distribución por así decirlo, utiliza su propio gestor de paquetes. Por ejemplo, en las versiones derivadas de Red Hat o Fedora, como CentOS, etcétera, tenemos que utilizar el comando rpm. Pero en este momento solamente nos interesa lo que es el dpkg, que es el Debian Package Manager. Esas son las dos comandos que se utilizan con mayor regularidad en la instalación de paquetes. Tenemos más herramientas como es para reconfigurar un paquete, como es para reestructurar un paquete que en este momento no lo vamos a ver. Bueno. Vamos a ver ese archivo que les estoy mencionando acá. Ahí estamos dentro de nuestro servidor y me dice que ese archivo está dentro de etc, apt, source. Punto leads. Bueno, acá no se ve muy bien que digamos, utilizamos el nano. Ya. Este es el source.leads que viene de forma predeterminada con Debian. O cuando yo lo estoy haciendo en la instalación. Si yo le digo que si va a ser durante la instalación, le selecciono que vamos a utilizar el DVROOM como fuente principal. Efectivamente. Acá yo les comentaré, pues como yo utilizo todo desde internet, entonces vamos a quitar esas dos líneas, etcétera. Pero digamos que yo quisiese tener algo más allá, por así decirlo. O se me borró el sourcer.list, no nos vamos a asustar porque eso todavía eso existe la manera de restablecer eso. ¿Cómo? Vamos a ingresar a internet. Y vamos a buscar Debian Source Leads Generator. Mientras tanto, un segundo, qué pena con ustedes. Voy a poner a descargar un paquete que necesito acá. Ahí, me embarré. Que últimamente tiene así el internet un poco lento, entonces voy a poner a descargar mientras tanto este paquete que tenemos acá que nada más de 15 megas. Copiar. Está en mayúscula. Ok, así podemos continuar. Vamos a seguir acá con esta parte. Minimicémoslo. Listo. Bueno, acá como vemos, tenemos esta página que me aparece acá que es Debian Source Generator. Y acá yo puedo seleccionar desde qué servidores voy a hacer instalaciones. Normalmente les recomiendo
que el servidor sea de Estados Unidos, a menos de que confíe en que el servidor local, digamos, el que ustedes tengan en su país, sea de confianza, o sea, que mantenga actualizado. Entonces yo voy a seleccionar acá mi versión, la versión de mi sistema operativo, si la arquitectura, qué pena, si es de 32 bits o de 64, y los diferentes paquetes. Digo que los que vienen directamente desde Debian, los de los contribuyentes, etcétera, los de seguridad, las actualizaciones, los que no son gratuitos, e incluir los paquetes como tal. Y me indica cuáles son los otros paquetes extras que voy a agregar. No me interesan estos, los que están acá a la derecha, solamente los que están acá a la izquierda. Y acá me da las líneas que yo deseo, debo de copiar en mi sourcer.lit. Yo las copio divinamente sin ningún problema y las pego. Listo, listo. Pero, ¿qué tengo que hacer para que dichas líneas o para que dichos paquetes o dicho archivo me coja las actualizaciones? Obviamente yo tengo que hacer un comando aptitude update. Automáticamente me va a coger ese sourcer.lit y va a verificar que todos los paquetes estén actualizados. Y los que no estén actualizados los va a descargar de las cabeceras y va a empezar a realizar dicha actualización. ¿Vale? Esperemos acá 1 minuto y 30 segundos. Les voy a colocar un momentico pausa al video y ya continuamos nuevamente. Bueno, acá ya después de actualizar los diferentes repositorios, vamos a observar que al final me dice cuántos se han actualizado y cuántos están nuevos. ¿Ven? Acá ya efectivamente ya también se me terminó de descargar el paquete de Webmin, que es un software que permita administrar mediante interfaz web mi servidor. Ya puedo mostrar esta acá y continuar con apt, solamente es apt get update y enter. Efectivamente hace lo mismo que aptitude, que es actualizar los repositorios. Bien, acá me dice cuánto fue que se descargó con aptitude. Acá dice se descargaron tantos paquetes en tanto tiempo a tal velocidad de transferencia. Acá exactamente lo mismo. ¿Cuántos bytes se descargaron? ¿En cuánto tiempo? ¿Listo? Continuemos. Entonces, como ven, ya hemos pasado esa parte del aptsource.lit como tal y los diferentes elementos que hacen parte del archivo sourcer.lit, que es la URL, la versión de los diferentes contribuyentes, por así decirlo, directamente desde Debian, desarrolladores de terceros y los que no son paquetes free. Bueno, el comando aptitude, vamos a instalar acá un paquete que llama apt, digamos, utilicemos apt get install y hagamos un paquete suave, liviano, como es CLAMAT. CLAMAT es un software. Vamos a ver la diferencia acá. El CLAMAT es un software, bueno, voy a aclarar, CLAMAT es un software que me permite hacer un escaneo de virus en nuestro sistema. Es muy recomendable si tenemos un servidor de archivos en el cual se comparte con carpetas Windows, ¿ok? Es completamente recomendable instalarlo. Bueno, se crea el árbol de dependencias, se busca el estado de la información, me indica cuáles son los demás software que se instalarán, el software sugerido y entonces instalar el siguiente software. Si dice que se van a actualizar 0, se van a instalar 5, se van a eliminar ninguno y 33 no se van a actualizar. Dice que se van a descargar 5 megas como tal y se utilizarán 13 megas de espacio en el disco duro. Vamos a darle que no y vamos a utilizar aptitude. Entonces, acá como vemos, me dice, se van a actualizar 0, se van a instalar 5 nuevos y se van a
C33 no se van a actualizar. Y te voy a descargar tanto y después se va a utilizar tanto. Acá no se nota mucho la diferencia con respecto a este. Acá me dice que cuáles son paquetes que se van a recomendar, cuáles son los que se están recomendando como tal. Vamos a utilizar acá este, vamos a utilizar Aptitude. Así que tiene que descargar 5 megas. Vamos a esperar a que descargue de 5 megas. Listo, él automáticamente empieza a instalarlos. Y a configurarlos. Listo. Ahí terminó de instalar el clima ambiente o utilizando el paquete Aptitude. Quería mostrarles que si yo utilizo solamente la Aptitude, no instalo nada, tengo esa pequeña interfaz gráfica que me dice, viejo, mire, tiene 16 actualizaciones de seguridad. Paquete actualizable son 17 y un largo, etcétera. ¿Cuáles son los paquetes que no tengo instalados? Los paquetes nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Los paquetes pendientes, etcétera. Normalmente, cuando uno instala un sistema Linux, ¿qué es lo que hace primero? Hacer una actualización del sistema. ¿Cierto? Acá me dice con Aptitude que se van a instalar los diferentes paquetes, se van a actualizar los siguientes paquetes, de los cuales se van a descargar 64 megas. Obviamente en ese momento tengo un poco lenta la conexión, la vamos a descargar, la vamos a ver si que no. Con Aptitude no tengo esa posibilidad. Lo mismo, pero con Aptitude también va a ser un upgrade a nuestro sistema y es exactamente similar. A instalar con Aptitude vamos a instalar lo que es el Apache, un paquete también un poco liviano, Apache 2. Digo que sí. Y ahí ya convertiría a mi computador o a mi servidor como un servidor de archivos. Bueno, este paquete está un poco lento de descargar. Demasiado lentos para mi gusto. Efectivamente hace lo mismo, configura, desempaqueta, configura, etcétera. Y así es como se instala utilizando los repositorios en Linux o en GNU Linux utilizando Debian. Para eliminar, utilizamos remove Apache. Y él me dice, viejo, si usted va a desinstalar Apache 2, se eliminará esto, pero van a quedar estos paquetes que lo utiliza Apache, pero para poderlo desinstalar debe de utilizar este comando. ¿Ven? Decimos que no. Aptitude. Vamos a utilizar Aptitude para eliminar Apache. Mire, él se va, me va a decir 0 paquetes actualizados, 0 instalados y se eliminarán estos paquetes. Como vemos, automáticamente me lo está indicando que es una dependencia. Cosa que el apt-get no me lo está desinstalando. Yo tengo que ejecutar otro comando para desinstalarlo. Pero yo utilizando Aptitude, automáticamente me desinstala todos aquellos paquetes que dependan del software. Siempre y cuando dichos paquetes no estén siendo utilizados por otro paquete como tal o por otro software. ¿Bien? Entonces, si este Apache 2.2 bin hubiese estado enlazado con otro programa, no se me elimina. Lo mismo con CLAMAT. Vamos a eliminar CLAMAT. Remove CLAMAT. Bueno, este dice que para desinstalar esos paquetes debo de ejecutar el comando auto remove. Vamos a desinstalarlo de esa manera. Solamente me desinstaló CLAMAT, los demás, las dependencias huérfanas quedaron ahí. Apt-get check.
empezar acá. Estamos trabajando con este. Vamos a proceder a eliminar, a hacer un auto remove. Y efectivamente me elimina los paquetes que dependieron o que están huérfanos, por así decirlo. Listo. Eliminé. Aptitude search. LibreOffice. Yo, ustedes como ven acá, yo puedo utilizar apt aptitude para hacer una búsqueda de los diferentes paquetes. Me lo dicen con la ayuda, con la descripción, el paquete que se desea instalar, etcétera, los que es y todo. Con apt no es con get, ahí me toca con caché. Dale un search, LibreOffice. Y efectivamente acá también me busca todo lo que hace referencia a LibreOffice. Pues mira que no solamente me arrojó LibreOffice, también me arrojó de OpenOffice. A mí me interesa solamente, digamos, con este, a mí solamente me interesaba LibreOffice, o me interesa. Con aptitude solamente me muestra LibreOffice. Y acá solamente, como ven, me muestra OpenOffice. Solamente lo que indique OpenOffice, ¿vale? O sea, es mucho más específico en la búsqueda con aptitude de los diferentes paquetes que tenemos, ¿vale? Bueno. Ya tenemos install, remove, etcétera. ¿Listo? Así es como le estoy indicando cómo se instala, desinstala un paquete. Bueno, y se busca. El comando dpkg, paso está descargando ya hace ratico el webmin, que está ahí, como lo ven. Entonces, este paquete webmin viene con el Apache instalado, viene con todo el PHP instalado, etcétera, todo lo que necesita para funcionar. Viene en este repositorio o viene en este paquete. ¿Cuánto pesa? Pesa 21 megas, ¿cierto? Esto en ocasiones es más pesado que instalar directamente de los repositorios. ¿Cómo instalo? Dpkg, raya i, y el nombre del paquete. El paquete ya viene, o el ejecutable ya viene completamente con los archivos necesarios para su correcto funcionamiento. Vamos a esperar que se instale completamente y vamos a verificar que efectivamente se está funcionando. 192.168.2.180 por el puerto 10.000. Creo que es HTTPS, si no estoy mal. Pues no sé si ya se ha instalado. Mira que no tiene todos los paquetes necesarios. Él me dice que esto hacen falta algunas dependencias. Entonces, para cumplir esas dependencias, digo apt install raya f y instala las dependencias que tiene este paquete. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Él automáticamente me instala dichas dependencias. Yo no tengo que irme a buscar internet que me hizo falta, no. Él automáticamente me está indicando: viejo, o si le falta esto, por favor, instálelo. ¿Cómo lo instala? Ejecute solamente este comando que es apt get install raya f y automáticamente le instala las dependencias que te hicieron falta para el correcto funcionamiento del webmin. Y eso es con la gran mayoría de software. Ojo, acá no estamos tratando nada de instalar paquetes directamente de los source o de los binarios. O sea, que tenga que compilarlo ni nada de eso. Eso lo vemos en otra ocasión. Ya me dice que acá ya tengo la URL para acceder y ya. Yo podría divinamente administrar mi servidor sin necesidad de instalar nada por debajo desde una interfaz web. Me dice qué versión es, qué fecha, qué procesador tiene, cuánta hora está encendido, etc. ¿Listo? Memoria RAM, espacio, administración, etc. ¿Listo? Es un buen paquete para utilizarlo para personas que no sepan mucho de Linux por debajo. Se puede administrar de forma web. Pero ¿cómo hago para desinstalarlo? Lo mismo, dpkg raya r. Webmin y automáticamente empezará a desinstalarme el Webmin. Y si yo intento ingresar nuevamente, me perdió. Es HTTPS, ahí está. Y ya no funciona. ¿Sí ven? Así es la forma de desinstalar el software. Como ven, desinstalar software en Linux también es muy fácil y muy rápido.
No quiere decir que yo desinstale un software, instale software, desinstale un software, instale software, desinstale un software y sigue instalando software. Eso no me va a llenar la memoria de caché, de la memoria caché de basura. Yo solamente ejecuto esos comandos con apt clean o apt get clean o auto clean para eliminar los diferentes basura que haya quedado, por así decirlo. ¿Listo? Hoy aprendimos la forma básica de cómo hacer una instalación de un software. No siendo más, me despido. Recuerden que mi nombre es Fran Acarbey Sanabria. Recuerden seguirme en Twitter, que es arroba Frank Sanabria. Seguir a Sujik en arroba Sujik, tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Y estamos para colaborarnos. ¿Ok? Que pase un buen día. Espero vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.